Cuando el 3 de junio del presente año 2017 aparece una noticia con el siguiente titular: hallan una torre formada por cráneos humanos en el corazón de la Ciudad de México, pues en mi caso, y como son cosas de mi interés, la leo con avidez. Encuentro un punto que me llama poderosamente la atención. En dicha noticia te cuentan que un equipo de arqueólogos encuentra una edificación del antiguo Imperio Azteca, aquel que fue derrotado y vencido por los españoles de Cortés y sus aliados chacaltecas, totonacas y los demás pueblos nativos sometidos a los primeros aztecas. Dicho descubrimiento consiste en una torre con 650 cráneos y miles de fragmentos de esqueletos humanos de diversas edades y de ambos sexos, incluidos pues mujeres y niños. Y que esto les desconcertaba. En la misma noticia nos cuentan que el antropólogo y biólogo Rodrigo Bolanos, perplejo, y sus colegas dicen: está pasando algo de lo que nosotros no teníamos constancia. Y en la misma noticia, más tarde nos aclaran: para el equipo de investigadores, no hay duda de que esta particular torre erigida con cráneos pertenecía a las edificaciones de las que dio cuenta Andrés de Tapia, un soldado español que acompañaba a Hernán Cortés en la conquista de México en 1521. En sus escritas, Tapia apuntó que había contado decenas de cientos de cráneos. Bien, entonces, ¿cómo es eso de que no teníamos constancia? Si hablásemos de un grupo de aficionados, como es mi caso, lo comprendería mejor. Pero, ¿por qué un grupo de profesionales arqueólogos, historiadores, antropólogos, a los que les supongo una formación académica, se sorprenden del descubrimiento cuando ellos mismos reconocen que ya habían oído hablar de este tipo de casos por fuentes contemporáneas y presentes? La respuesta que se me ocurre es obvia, pues porque no le daban credibilidad. Vale, pero ¿por qué? Imagino que por prejuicios. Por presuponer a estas fuentes tenían algún interés en arrojar falacias sobre la civilización azteca, por ejemplo, pues para blanquear el hecho de que guerrearan contra este pueblo nativo, o algún razonamiento por el estilo. Vale, pero esto es un prejuicio. Y en gente con formación académica es muy desagradable. Yo carezco de una formación académica en histórica, cosa que agradezco cuanto más años pasan, que es evidente que está llena de prejuicios. Pero es que es obvio que cuando tenemos un texto o relato antiguo debemos ponderar los intereses de quien los ofrece, claro. Pero no por ello, no por las dudas que puedan arrojar estos intereses, desecharlos sin más. Sería como asumir que la Guerra de las Galias de Julio César o la Anábasis de Jenofonte no pueden dar absolutamente ninguna información porque eran parte interesada en el conflicto. Que todo lo que nos contaban los griegos de la civilización persa y de los persas, pues eran invenciones absolutas, que no había ni un grano de verdad. Cuando consultas tus fuentes, por supuesto que hay que valorarlo todo, incluso los intereses de estas fuentes, pero no tampoco por ello desecharlo sin más. Que en este error tan básico caiga gente con formación académica, con formación profesional, que la gente buena en estos temas tenga estos prejuicios de base, estremece y da mucha pena. ¿Por qué? Porque a los que buscamos en realidad veracidad en la historia, como en cualquier otra rama del saber, lo que buscamos es la realidad de los hechos. No por un partidismo ni por nada, es para facilitarnos la comprensión, para entender cómo fueran las cosas de verdad y quizás así entender mejor cómo lo son hoy en día, quizás incluso para entendernos un poco mejor a nosotros mismos. Hay muchas falacias, hay muchos ejemplos de falacias en la historiografía popular, pero como el azar quiso que coincidiera la noticia comentada que os he traído con un par de cosas que estaba hojeando por mi cuenta, aprovecho a traeros algunos datos sobre la acción de los españoles en las Américas. Espero que os resulten de interés. Y si bien ni de lejos serán suficientes para tener una verdadera idea de conjunto, quizás añadan algunas piezas en el lugar correcto de este puzzle y nos ayude a tener una imagen más definida, más cristalina de cómo fueron las cosas. En el hospital en Hispanoamérica y En el libro El Hospital en Hispanoamérica y Filipinas, 1492 a 1898, de Francisco Guerra, hacen un estudio y un registro. Y una tarea de investigación muy completa y bastante impresionante. Es un libro público, podéis encontrar en el Ministerio de Sanidad, en la Agencia de Publicaciones. Es un registro y un trabajo portentoso de recopilación de datos respecto a todo lo que son los registros, los hospitales, el número de camas. Es un trabajo muy grande, bastante ingente la verdad, de todos los datos que pudieron recopilarse, pues eso, del número de centros de hospitales en Hispanoamérica y Filipina durante lo que se podía denominar la dominación española entre 1492 y 1898. En esta recopilación, de esta recopilación podemos inferir algunas conclusiones. Por ejemplo, vamos a encontrarnos un censo de los hospitales en Hispanoamérica y Filipinas. Os cuento. Centros
hospitales en Hispanoamérica y Filipinas. En Santo Domingo, 31. En Puerto Rico, 52. En Jamaica, 1. En Cuba, 261. En Florida, 7. En Luisiana, 13. En las provincias internas, 65. En México, 318. Guatemala, 32. Panamá, 9. Nueva Granada, 37. Venezuela, 31. Quito, 25. Perú, 71. Charcas, 31. Chile, 29. El Río de la Plata, 51. Islas Filipinas, 103. Bueno, también aquí añaden a China y a Japón, que también hicimos hospitales por ahí, hicieron los españoles de la época hospitales por ahí. China 9, Japón 20. Bueno, si los contamos todos son 1.196. 1.196 hospitales en territorios americanos, salvo los 29 que os he dicho de China y Japón. Bueno, pues si además un índice cronológico, tendré la bondad de no aburriros con los sitios y provincias y nombres de los centros concretos, pero es que solo entre los siglos XV y XVI, esto es, desde la enfermería del Fuerte de la Navidad de 1492 de Colón al Hospital de San Gabriel en Manila en 1598, he encontrado la friolera de 361 centros. En esta época, en los siglos XV y XVI, ¿os figuráis lo que debe de ser tejer semejante red? En un nuevo mundo, además, en el que está todo por hacer, ciudades, caminos y postas que los interconecten, las dificultades de la orografía, de las zonas inexploradas, de los desafíos naturales que para las gentes de aquella época eran mucho mayores que los que pueden representarnos hoy en día. A menudo en territorio con tribus hostiles, a menudo sufriendo saqueo y actos de piratería de naciones con las que estaban en guerra. Alguno, con todo, podría pensar, bueno, pero esto de lo que se infiere de estos datos es que los españoles de su época se ocupaban mucho de los suyos y de nadie más. Pero es que no es el caso. Pese a las dificultades que tiene recoger información de la época por la mala conservación de los registros producto del tiempo, como por desastres naturales así como incendios, la destrucción que producen las guerras y los actos de piratería en aquellas ciudades que fueron víctimas de piratas, franceses, ingleses, islandeses sobre todo. En el libro que os comento se recoge información de la época de registros de censos, poblaciones, enfermedades, epidemiologías y gente atendida en dichos hospitales. En dichos registros de hospitales de gente atendida nos encontramos algunas cosas tales como vacunas implantadas en la Capitanía General de Cuba en el año 1804-1845. Pues en el año 1844, 4.528 personas blancas, 5.110 personas de color, las que forman un total de 9.638. Y te hacen una relación en la sala capitular de esta ciudad, en el barrio de Guadalupe, en Matanzas, en Trinidad, Mariel, Regla, blancos, 350, 600, 257, negros, 600 tantos, 500 tantos, 300 tantos, y los totales. Y te van haciendo un desglose. Es una actitud muy curiosa, esta en la que despreciando una raza las vacunas y las internas para sanarla y curarla de enfermedades. Movimiento de los enfermos en los hospitales de México 1776-1820. Hospital Real de 1766. Resumen de los indios enfermos que entraron a curarse en el Hospital Real en el año pasado 1776, los que salieron curados y los que murieron. Te hacen un desglose en el que concluyen que entraron 3.287. Salieron 2.801, murieron 426. Todo realmente muy de funcionario, muy de burócrata, pero es muy interesante por estos temas. Hospital General de San Andrés, en 1784, 1 de diciembre, para los indios enfermos que entraron a curarse en dicho hospital. 4.487 entraron, salieron 3.547, murieron 970. Son muchos muertos 970. Son muchas sanaciones 3.547 en un año. Para estas épocas, insisto, indígenas, indios. Movimientos de los hospitales, enfermos hospitales de Lima, 1791 al 96. En Santa Ana de Indios, dice. Entrados 4.416, curados 3.898. Hospital de San Bartolomé, de negros. Entrados 1.101, curados 987, muertos 182. Quien eche un vistazo, aunque sea superficial, sobre este libro, que recoge el esfuerzo realizado entre los siglos XV y los siglos finales del siglo XIX, difícilmente no coincida con el texto final del epílogo que hace este historiador. No es historia, hace un trabajo de historiador, aunque es médico. Francisco Guerra finaliza diciendo: allí, como en otros lugares de Hispanoamérica y Filipinas, la medicina española lo mejor de su arte y su ciencia.
Pero aún hizo más, pues cuando la medicina no pudo lograr la salud del enfermo, la ordimbre hospitalaria que creó constituye un testimonio incontrovertible de que se entregó a los que sufrían con caridad en un acto profundamente humano de amor al prójimo. España no solo levantó una red de hospitales y centros de curación sin parangón vistas en ningún lugar del mundo, insisto, hasta la fecha ni entre ninguna de sus fuerzas contemporáneas. También es interesante el asunto de las letras, y es que España levantó también las primeras universidades en el Nuevo Mundo. Nadie ha salvado tantas vidas en la historia de la humanidad como Francisco Javier Balmis. A principios del siglo XIX se subió en un barco con una veintena de huérfanos e inmunizó de viruela a América y a parte de Asia. Una gesta incomprensiblemente ignorada 200 años después. Esta es la historia de un médico que convenció a un rey para que salvara millones de vidas. Ese médico se llamaba Francisco Javier Balmis y era nada menos que el cirujano de Carlos IV. Propone a Carlos IV realizar una vacunación de la América española. Habían muerto durante la última epidemia en México varios millones de personas afectadas por la viruela. La vacuna de la viruela la descubre Edward Jenner pocos años antes. Javier Balmis, conocedor de este descubrimiento, pues propone al rey que se lleve esta vacuna a Hispanoamérica. Su aventura ha pasado a la historia como la real expedición filantrópica de la vacuna. Lo más genial de su gesta fue la forma en la que Balmis trasladó esa vacuna. La única solución viable en aquella época era llevarse niños que llevaban la vacuna en su brazo puesto. Al niño se le producían unas escarificaciones en el brazo y en el término de 10 días desarrollaba una pústula y esa pústula era muy rica en los virus de la vacina. Los niños, y precisamente en esa edad, se encuentran en un momento inmunológico muy interesante. Es un momento inmunológico tremendamente potente. O sea que desarrollan inmunidad muy rápidamente y muy fuerte. Se decidió llevar 21 niños del orfanato de la Coruña, cuyas edades oscilaban entre 3 y 9 años. La vacuna tenía que durar 10 días en un niño, entonces se vacunaban dos niños nada más. Y de paso se cogían pústulas que se guardaban entre cristales por si había algún fallo. Poco a poco fueron transmitiendo la vacuna de dos en dos niños hasta que llegaron a América. De 1803 a 1814, Balmis dio la vuelta al mundo en el barco María Pita para extender la vacuna de la viruela. Se embarcan a los niños en un barco que era el María Pita, en realidad era una corbeta. Yo no me imagino lo que harían los 21 niños correteando todos por la cubierta de un barco. Pues tenía que ser terrible, ¿no? María Pita es un bergantín de unos 30 metros de eslora, de tres palos. Tiene el trinquete, el palo mayor, el palo mesana, era un navío muy rápido. Balmis desembarca primero en Puerto Rico, luego se va a Cuba, de Cuba a México. El índice demográfico empieza a subir de una manera tremenda a raíz de la vacuna. Hay que tener en cuenta que todos los años morían varios millones de indios, y bueno, y no indios, y personas que iban de aquí de España por la viruela. Lo que le ordena Carlos IV a Balmis es que donde vaya tiene que reclutar nuevos niños para seguir manteniendo la vacuna en otros países. Ya había muchos niños donde elegir. Entonces podías pasar estas pústulas en vez de dos niños a 10. De cada de esos niños, de cada uno a 10, o sea, eran 100. Y así de una manera exponencial se fue pasando el virus de la vacina. Atraviesa México y embarca en la parte oriental de México, embarca hacia Filipinas. Y vacuna a niños en Filipinas y la vacuna se va extendiendo exponencialmente de niño a niño. Y en Filipinas embarca camino de Macao. Después de inmunizar a buena parte de China, Balmis regresó a Europa. Jenner, el descubridor de la vacuna de la viruela, había quedado admirado de la gesta de este alicantino genial. Tuvo noticias además muy rápidamente, porque él, al poco tiempo de partir Balmis para América, envía una carta a Carlos IV diciéndole que el magnífico acto que él había tenido ocasión de protagonizar y dirigir era algo que debían de aprender los demás monarcas de las cortes europeas, que se preocupasen más por su pueblo como había hecho el monarca español. Hoy día es imposible calcular cuántos millones y millones de seres humanos le deben la vida a Francisco Javier Balmis.